Hola Tecnofriends, el día de hoy quiero mostrarte cómo restablecer de fábrica tu Chromecast desde el mismo dispositivo. Así que acompáñame a verlo. Go ahead. En primer lugar, debemos ir a la parte donde está conectado Chromecast al televisor por medio del HDMI. Tomen en cuenta que Chromecast debe estar recibiendo energía a través del USB. Como podemos apreciarlo, la luz LED nos indica que está recibiendo la energía. Seguidamente buscamos el botón que se encuentra en la parte lateral, que sirve para reiniciar o para restablecer de fábrica a Chromecast. Presionamos este botón y empezará a parpadear en color naranja. Y lo mantenemos presionado hasta que esta luz LED se ponga en color blanco. Sueltan el botón, a continuación Chromecast empezará la secuencia de reinicio, mientras que en su televisor en el modo HDMI le saldrá la pantalla de bienvenida. Posteriormente, se dirigen a su celular y abren la aplicación Google Home. Detectará todos los dispositivos Chromecast. Seleccionan la opción Configurar, eligen el Chromecast que deseen configurar en caso de que tengan dos. Nuevamente confirmamos con la opción Configurar. Seleccionamos Siguiente. La aplicación comenzará a establecer la conexión con Chromecast. Como siguiente paso, nos pregunta si vemos el código en el televisor. Cada Chromecast tiene un código diferente. En mi caso es el P8S6. Verificamos que coincida y le decimos que sí. Inmediatamente aparecerá un mensaje que dice: este Chromecast se ha fabricado para otro país y es posible que no sea compatible con tu red Wi-Fi. Simplemente le decimos continuar. Consecutivamente nos pregunta si deseamos salir de la configuración y nosotros le indicamos que continuamos con la configuración. Luego pregunta dónde está el dispositivo. Generalmente en una casa puede haber más de un Chromecast. Podemos elegir de entre estas opciones o bien asignarle un nombre personalizado con la opción Añade una habitación personalizada. Hago esto con la finalidad de personalizar mi Chromecast y le ponen el nombre que gusten. Una vez que hayan definido ese nombre, seleccionan Continuar. Seleccionan el nombre de su red Wi-Fi y le dicen Siguiente. Esperamos a que termine este proceso de configuración y nos diga que está conectado. Como paso final, Chromecast se vinculará con tu cuenta de Google para una experiencia más personalizada. Con esto estamos listos para enviar contenido multimedia online desde las aplicaciones compatibles con Chromecast. Para saber si podemos transmitir, nos vamos a YouTube y como podemos ver está la señal de transmisión para ver todos los videos que queramos y pasarla muy bien. Antes de iniciar la transmisión de los videos, te recomiendo que apagues tu televisor y lo enciendas nuevamente. Te diriges a YouTube, eliges el video de tu preferencia y le dices Reproducir. Y así es como se restablece un Chromecast de fábrica desde el mismo dispositivo. Si quieres hacerlo desde la aplicación Google Home, tengo otro video que dejaré en la caja de descripción. Quiero animarte a que te puedas suscribir a mi canal, a que le puedas dar me gusta a este video, a que lo puedas compartir con todos tus amigos y por supuesto si tienes dudas, consultas o experiencias que compartir, hazle la parte de los comentarios. Quiero despedirme con una frase que dice: Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get, que quiere decir que el éxito es conseguir lo que tú quieres. Pero la felicidad es amar lo que tú consigues. Así que te deseo un maravilloso día y conmigo te hasta la próxima. Thank you for watching. Blessing for everyone. Bye bye.